dice mi buen amigo Joan Costa, que cuando hablábamos hace 10 años de lo que era esta visión, y Sandra Fuentes y muchos otros amigos y profesores, y Miguel Ritter en Argentina, y Manucci, en fin, una cantidad de profesores que si entran en esta muy aleccionadora e interesante aventura de desarrollar conocimiento en conjunto y además de manera virtual, van a encontrar que el denominador común es la complejidad de gestionar esas expectativas que hoy tienen en diferentes países manifestaciones claras que aparecen en los medios de comunicación social. ¿Por qué sucede eso? Y esta es una investigación que quería compartir con ustedes igualmente muy reciente. Ese crecimiento de la confianza en términos de medios tradicionales, prensa, radio y televisión, aumentó un 10%. Pero el impacto de la confianza de los medios, de las redes sociales, del social media en general, aumentó un 75%. Fíjense que la velocidad de este proceso va más rápido de nuestra capacidad para comprenderlo y anticiparse, y que no nos maneje, sino que uno incida en el proceso de gestionar estas herramientas. Esta estadística del 2012 es todavía mayor, y la voy a comentar en unos minutos, al 2013. Estos que tienen algo que decir, lo están diciendo. Es plena plana en diferentes países en el mundo. Algunos elementos que quieren decir cambian gobiernos. La primera árabe comenzó con el manejo. El trabajo por la equidad y por la búsqueda de los temas de la violencia en Colombia comenzó también por SMS. Es decir, de lo que estamos hablando es de que hay personajes que simbolizan lo que somos o no somos, o lo que deberíamos o no deberíamos ser. Uno de ellos, que lo voy a presentar, que es el buen amigo, hijo de don Manolo, Manolito. Manolito es un tipo muy interesante. ¿Por qué Manolito? Tiene una personalidad que guía, se encuentra con el amigo Miguelito y en una conversación le dice justamente Miguelito, ¿a vos qué te parece que hay que hacer para que los demás se den cuenta de que uno es un buen tipo? Le dice Manolito, mira Miguelito, lo que debes hacer es que los demás solamente crean que sos un buen tipo, porque si llegan a darse cuenta, estás frito. ¿Y saben qué? Se dan cuenta. Porque eso que tienen mucho que decir, lo escriben en un tweet y se retuitea. Lo ponen en una foto en Facebook y gracias a eso se pueden hacer milagros, como por ejemplo que una mamá tenga a su hijo cuando el robanenés apareció porque había una foto en el Facebook y el teléfono lo encontraron buscando informaciones que estaban en YouTube. Y eso lo declaró la señora, que no parecería ser una operadora de tecnología muy eficaz, pero los vecinos encontraron al bebé y hoy está en manos de su familia. Ese es el cambio dramático que tú ves. Pero además, en la discusión de ayer a la salida del Consejo de Ministros, el ministro de Comercio Exterior, refiriéndose al impacto en la imagen de haber dado frecuencia a los supuestos secuestrados norteamericanos que estaban, luego que dicen que el problema fue que se les acabaron las baterías y no tenían cómo conectarse a internet, ni tampoco había dónde conectar para recargar el celular, la embajada americana no respondió, sino que mandó un tweet que decía, nosotros no nos referíamos al tema de estos dos que no tenían batería. No fue esa la expresión, pero en todo caso lo que hizo fue, no me ayude compadre, ¿no? O sea, fue ponerme algo más allá del problema. Y todo eso pasó, porque hay algo que decir a través de nuevos medios. Entonces el DIRCOM tiene que conectarse con una realidad que es completamente distinta y esa realidad obliga a tener un proceso de actualización donde la maestría es una muy buena opción.